correo semanal que trae una portada apetitosa, un pan con chicharrón a pedir de boca, a propósito de mistura. Y en esta edición, ¿qué hay? Hay una entrevista a la hija de Alan García, a Carla, que está sacando un programa de televisión en Canal 2, una entrevista larga a Antonio Cisneros, que insiste en que ya no está entusiasmado por escribir, ¿no? Algo que nos apena a quienes lo leemos. Esta semana, la chica de la semana o la musa de la semana de Correo Semanal, hay que decir que es algo a destacar, ¿no? Usualmente, pues, hay semanas en las que Caretas le gana a Correo Semanal y Correo Semanal le gana a Caretas, pero ahora creo que están empate. Este es un Sandra Herrera, una linda niña, dice. Ah, y acá mi invitado comienza a salivar. Y una columna interesante del director de Correo Semanal, Pedro Tenorio, que dice: guarda con el efecto Markarián. Ha pasado más de un mes y del gabinete Jiménez solo vemos buenas intenciones. Caretas trae en portada Héroes Anónimos 20 años después, a propósito del vigésimo aniversario de la captura de Abimael Guzmán, un 12 de septiembre. Les recomiendo la columna de Gustavo Gorriti de esta semana sobre el mismo hecho, realmente vale la pena. Una nota sobre nazis y fachos en el Perú. Se trata de una publicación llamada El fascismo en el Perú, de la San Marcos, escrito por el historiador y sociólogo Tirso Molinari, ahora publicado en el 2009. Les decía que, ¿no?, esta semana yo creo que hay empate, porque acá nos traen El encanto de Tabata, la actriz y modelo Tabata Velayos Brandes por partida doble. Yo no sabía que existía esta. 1,73 m. Se considera un amante del mar. Sus medidas, 92, se nota, 60, 92. Y por último, ellos y ellas. Muy simpático todo el contenido de ellos y ellas, pero la verdad que yo me quedo con la entrevista que le hacen al final en Fotocarnet a Carlos Galdós, ¿no? Que está, dicho sea de paso, realizando un monólogo, un espectáculo. Y cuando le preguntan: ¿cuál es tu sueño o pesadilla recurrente? Carlos Galdós responde que don Isaac Humala es mi papá. Por Dios, jamás se me había ocurrido una cosa así, una pesadilla pero terrible, ¿eh? Yo con eso, mira, no podría dormir, pero en 2 meses. Bien, vamos a comenzar el programa. Y antes yo quería comentar, como han visto antes el programa, a mí también me encanta Poder, ¿no? Bueno, me encanta Poder una sola vez, pues, 10 veces lo pasan, pues, Rolando, ¿ah? Cámbienme el comercial, por favor. Me encanta leer Poder, ¿ah? Me gusta Poder. Hay otros que les gusta el Poder, ¿no? Hay otros, a mí también me gusta Poder, ¿ah? Sobre todo por la Calata. No, en realidad no, no es por eso, sino porque aquí me la regala mi amigo Toledo. Bien, vamos a presentar a nuestro invitado de esta semana, que es Fernando Tuesta Soldevilla, cuyo principal defecto es ser hincha de Alianza, pero no importa, no Vamos a importa, empezar esas mal. cosas son intrascendentes para nosotros, ¿no? El único comentario sobre el fútbol: ¿qué va a pasar mañana? Perú-Venezuela, ¿no? Tengo entendido. Perú-Venezuela. Ya. Debemos ganar, ¿no? Debemos ganar. Yo creo que sí. Sí. Venezuela es ganable. Ya, ¿cuánto? Ah, es difícil. 1-0, 2-1. Ese es el mundo del deseo, ¿no? ¿Ah? Con 2-0 suficiente. 2-0, ya. Y el Perú-Argentina, la gente está yendo al estadio para ver a Argentina, no para ver a Perú. Así es, ¿Ah? Quieren ver a Messi sí, a jugar, Messi. meter los goles, ¿no? Y además te aseguro que van a celebrar los goles de Seguro. Messi. Me ha ocurrido. ¿Ah? Me ha ocurrido. Sí. Sí, me ha ocurrido. Bueno, oye, justo coincide que has publicado un artículo en La República
nosotros invitamos acá al doctor Tuesta antes de que aparezca su columna. Pues ya que me invitaste, escribí. que también. Y tiene que ver con los temas que queríamos conversar contigo, que son las elecciones del 2016, que es cierto, todavía están un poco lejanas, pero por lo pronto sabemos que van a haber tres candidatos sí o sí, ¿no? Salvo que venga un tsunami, se lleve a uno de ellos, o le cae un rayo o algo, una tragedia suceda, que no la deseamos a nadie, pero estos serían Alan García, Alejandro Toledo y Keiko Fujimori. Así es. Los fijos, ¿no? Nadine, no sabemos, está entre paréntesis. Las elecciones regionales y municipales son 2014, ¿no, Rolando? Sóplame, pues, ya confirmado. ¿Estas podrían influir en algo las elecciones del 2016? No, desde el... Nada, ¿no? La década del 90 ya no influye. O en todo caso, más que influyen, no te permiten mirar la siguiente elección. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad los partidos nacionales y sus soportes, como soporte de candidaturas presidenciales que has anotado, en realidad tienen una dinámica distinta de las elecciones regionales y municipales. Ahora, me encanta tu optimismo porque tú hablas como si existieran los partidos políticos. Digamos, no es posible otro tipo de candidatura que no sean a través de partidos, ¿no? Sí. Partidos en lo formal, digamos, ¿no? No, de alguna manera también reclutan, de alguna manera son los que compiten, no son aquellos partidos que tenemos quizá como una idea de partido ideal. Estamos en un país en donde obviamente los partidos de tradición histórica no han sido suplantados por estos partidos más efímeros de los últimos años, pero que lo que trato de mostrar en este y en otros artículos es que hay una realidad a nivel subnacional, que son estas organizaciones regionales que en los últimos años han derrotado de manera sucesiva y creciente a los partidos nacionales. Entendemos por partidos nacionales, además, aquellos que tienen representación en el Congreso. Y entonces, la idea final es que pero tú también hablas acá del desplome del sistema partidario. Claro, del sistema partidista justamente en los 90. Porque antes, tú lo que tenías era, en los 80, la APRA, Acción Popular, Izquierda Unida y el PPC, que podían competir a nivel subnacional, lograban colocar candidatos en casi todos, arriba del 90%, y eran de las provincias organizaciones. Y distritos, y ganaban además. No eran vencidos por las listas locales, sino en circunscripciones, digamos, particulares. Y de tal manera que había una relación. Entonces tú tenías como el 80 gana Acción Popular la mayoría de los municipios porque había ganado la presidencia de la República meses antes. Tú tenías a una Izquierda Unida que gana el 83 y compite de alguna manera bien en el 85. El 86 gana la mayoría de municipios el APRA porque había conquistado la presidencia también. Había pues una relación. Pero todo esto se rompe con Ricardo Belmo, ¿no? Todo esto empieza es el la primer cosa. Campanazo. Que yo me acuerdo de una entrevista que le hice a Alfonso Barrantes en aquella época y me dijo, no, esto es efímero, esto es un fenómeno individual, vas a ver que después los partidos vuelven a fortalecerse. Y claro, ya no hay cómo replicar a Alfonso Barrantes, ¿no? Pero mira lo que ha ocurrido. Fue el primer campanazo, ¿no? Y de ahí ya sobrevino todo lo que, Fujimori, lo que se conoce, Fujimori. Y ¿no? el resto. Claro. A partir de ese momento, y sobre todo las elecciones ya del 93, tú veías un completo campo de diáspora de organizaciones locales, ¿no? En 93 ganan listas locales de todo tipo, muy pequeñas, efímeras efectivamente, y los partidos no vuelven a reeditar este tipo de éxito electoral municipal en los 90, que es la época de mayor dispersión. Surgen este tipo de organizaciones tipo Cambio 90, Nueva Mayoría, sí. Perú Posible, Renovación, El Fin, etcétera, que tienen un éxito electoral a nivel nacional, digamos, a nivel del Parlamento. Pero no logran tener, digamos, a nivel subnacional,
un nivel de incidencia importante, tal es, tanto es así que las municipales del año 95 y 98, Alberto Andrade derrota al candidato oficialista del partido, pues, de Fujimori, ¿no? De Cambio 90, nueva mayoría, teniendo todo el apoyo, y sin embargo no logra vencer. El fujimorismo nunca logró conquistar municipios en un número alto e importantes. Pero eso no decía nada, que no podía conquistar justamente, por ejemplo, la reelección. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, las elecciones municipales y regionales del 2014 no van a incidir prácticamente en nada, para no decir en lo absoluto, en las del 2016. ¿Crees tú? Un evento más cercano fue las elecciones municipales y regionales del 2010, a pocos meses del 2011. Sí. Y mira, los partidos, los principales candidatos presidenciales no tuvieron ningún desempeño importante. Ninguna injerencia. No presentó candidatura el Partido Nacionalista, el Fujimorismo, el APRA. El APRA tuvo que retirar, también a nivel municipal. El juez Carlos Roca tuvo apenas unas semanas. Ninguno. Carlos ninguno. Roca. Solidaridad Nacional, un partido que de alguna manera nace a nivel municipal, no existe, pues, una relación, y por lo tanto la derrota del 2014 no te va a impedir que puedas triunfar el 16. En ese sentido, ahora, colocaba la idea de... ¿Ahora, esto es motivo para preocuparse? Yo creo que sí. Sí, ¿por qué? O sea, no es preocupación para los candidatos presidenciales, yo creo que es una preocupación como país, para, como, país, ¿no? Como país, porque acá hay una disociación extrema. Tú, por eso es que además se puede entender que cuando hay explosiones sociales, conflictos, allí en realidad tiene que ver con realidades muy locales y que no son canalizados por los partidos. Entonces te sale un líder regional, ¿no? Claro, algunos creen que de lo que se trata es de un complot nacional, en fin, no hay. Acá, pues, lo que tú tienes es sí fuertes organizaciones regionales altamente personalistas. El peor de todo es que no están naciendo organizaciones cuyas características es de una calidad organizativa partidaria mejor que las nacionales, sino están reproduciendo los vicios, pero de una manera con más poder, porque el presidente del gobierno regional tiene recursos y ha logrado incorporar a estas listas locales en su provincia y en sus distritos. De esta manera, un Santos en Cajamarca, difícilmente ante nadie le va a poder disputar en las próximas elecciones, por lo menos el gobierno regional si quisiera nuevamente tentar en ello. Con lo cual pasamos a un siguiente problema, ¿no? Que es la calidad de las autoridades que elegimos. Bueno, ese sí llámese Congreso de la República, alcaldes, presidentes de gobiernos regionales, ¿no? Cada vez son más mamarrachentos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y creo no ofender a nadie porque, digamos, bueno, no son todos, pero son un huevo, ¿no? Más o menos es así la proporción. Lamentablemente es así, a nivel nacional y a nivel subnacional. Hay excepciones. Sí. Estas excepciones lamentablemente no configuran, digamos, un escenario de representación lo suficientemente tal como para poder revertir esta tendencia, además de desafección hacia los partidos que tiene la ciudadanía, ¿no? Una evaluación negativa de las más bajas en América Latina. Ahora, ¿eso se puede revertir? ¿Se puede cambiar a través de algún tipo de reforma política? Por ejemplo, eliminar el voto preferencial y volver a la lista única. Mira. Gracias, Óscar. Aire. Me encanta leer poder, no sé por qué. Pues es que los cambios de esta naturaleza no se dan, evidentemente, sobre la base de leyes, pero acuerdos políticos que se puedan traducir en normas, que son, a final de cuentas, reglas de juego de la competencia por el poder, sí ayudan. Pero el tema es que se tocan temas de agenda, como por ejemplo el voto preferencial, que está demostrado que en estas circunstancias ha sido
extremadamente perverso. Tú escuchas a los congresistas, casi todos te dicen, o las principales figuras te dicen, que es necesario eliminarlo, y sin embargo no se elimina. Y no se elimina por varias razones. Uno, porque las grandes dificultades en el Congreso para llegar a acuerdos políticos. Y en segundo lugar, por el fraccionamiento de, de las propias fuerzas políticas. Es decir, es más fácil, como se imaginará, poder acordar entre 3 y 4 partidos, que de 14, ¿no? Que claro, cada uno tiene pues un poquito. Su capacidad de negociación es alta. Pocos que tienen mucha ya, pero ahí estamos fregados, pues, porque ¿cómo entonces salimos de este entrampamiento? Sí, ese es el... Si quienes nos deberían liberar de esta situación opresiva y cada vez más involutiva son estos personajes. Estamos fregados. Y es curioso porque no me gusta esta palabra, ¿no? Pero decir esto de que no hay conciencia, ¿no? En el caso de la política, efectivamente hay un desinterés extremo. Sí. Se habla sobre reforma económica o, en todo caso, mantención de un modelo, de mejorar un modelo, en el campo social también, hasta en cultural, pero en la política no hay. No. Mira, tú los discursos, para empezar los discursos presidenciales, la gran transformación y luego los discursos posteriores, no se dice nada sobre la reforma política. Los propios políticos no hablan como un tema realmente significativo. Y yo creo además que por no haber reforma política, los beneficios de este crecimiento económico justamente no han podido llegar a los que en principio deberían ser los mayores beneficiarios. Yo creo que ha sido un freno y ya estamos como 10 años de crecimiento y cero en reforma política. Ahora, dentro de esas reformas políticas, yo sé que tú piensas totalmente distinto, pero el voto facultativo también podría ayudar, ¿no? Mira, pero sí, yo es cierto que yo mantengo en todo caso grandes dudas. O sea, yo quisiera, como todos, que nuestra comunidad política esté, no sé, incorporada con miembros que son... tienen una conciencia ciudadana mucho mayor, etcétera, etcétera, sí, ¿no? Ah, pero eso es un avance en tu caso. No, para nada. Para nada. Yo creo, sin embargo, lo que a mí me preocupa es que ese cambio podría producir efectos negativos, ¿no? Porque no es solamente el argumento de... bajan aquello, el número de electores. Algunos dicen que el argumento es sobre el tema de la libertad. Ese es uno, sí, ya, efectivamente. Pero luego... respetable, ¿no? Sí, no digo que no. Pero digo que hay el otro argumento es, con el voto facultativo, en realidad solamente van a votar los más interesados, ergo los más interesados, sí, solo, no ha sido probado en ninguna parte. No, es pura hipótesis, no ha sido probado. Lo que pero sí se ha probado... pero funciona en otros países. No, entonces... bajo y esos países, tipo Colombia, Francia, España, tendrán problemas de carácter económico. Pero en términos de institucionalidad... es que no hay una relación directa. Para empezar, voto facultativo, que aparte Colombia, que es histórico en América Latina, en Nicaragua, en Venezuela, no sé si tiene mejor representación que nosotros. Estados Unidos no sé si es que es mejor eligiendo a Bush, aun cuando luego elige a Obama. Lo que quiero decir es que la calidad no está en directa relación. De acuerdo, de acuerdo, ¿ya? De acuerdo. Lo que sí es preocupante... ya con el ejemplo de Bush ahí me mataste. No, lo que es que no hay una relación directa. Si hubiera una relación directa, digo, oye, está bien, ¿no? Pero además, lo que ocurre es que efectivamente baja la tasa de participación. Y el tema es el siguiente. Eso es lo que más te preocupa a ti. Es una de las cosas porque después alguien puede cuestionar, oye, pero solamente votó el 15% de la población, o el 20%, eso no es nada. Ya, pero si en nuestro país, con voto obligatorio, cuando alguien gana y tiene menos del 30%, dice, no tiene legitimidad. Eso se cuestiona. A eso me refiero. Claro, aplícalo a nivel nacional. Estamos, en términos de gobernabilidad, tasa de participación, cerca del 90%, 88%. Imagínate que con voto facultativo se va tipo Estados Unidos, 50%. Y que alguien gane con 30%, el perdedor en un país donde los acuerdos, sus reglas de juego se aceptan a veces de palabra, estaremos cuestionando, te digo, casi todas las elecciones. Eso es un tema preocupante. Volver al Senado, como han estado comentando algunos, ¿qué te parece? Bien. Sí. Sí.
Sí, yo creo que hay dos formas de representación necesarias. Una a nivel poblacional, que encarna la Cámara de Diputados, y otra a nivel de aquellas unidades en que el Estado se divide. Por ejemplo, ahora los gobiernos regionales no tienen, digamos, una entidad que los agrupe. Lo tienen de una suerte de asociación. De eso no se trata. Estamos hablando de términos de representación. El Senado, desde Estados Unidos, Francia y hasta Bolivia, están representados justamente por esas unidades, los estados, las provincias, los departamentos. Sería, creo yo, un nivel de representación necesario, más aún ahora, en que los procesos de regionalización, trunco, fallido, etcétera, que sin embargo es una realidad existente. Eso por un lado. Y por otro lado, porque creo que la propia Cámara, supuesta Cámara de Diputados, debe tener un nivel de representación en número mayor de lo que ahora es. Solo que esto es políticamente incorrecto, pues, ¿no? Los propios congresistas saben que esto es lo necesario y, sin embargo, ¿quién le pone cascabel al gato? Ese es el Ese es tema, el ese tema. es el Nosotros tema sí de lo podemos fondo. decir, nosotros sí lo podemos Claro, decir, pero pero es necesario, no nos claro, van a hacer pues ni puñetero no para caso. nada, pero hay que decirle a la gente que no se trata simplemente de crear cámaras, tener más escaños, sino que la representación tiene que ser mejor porque en el fondo la gente está exigiendo mejor representación, no solamente en términos de calidad. Más o menos Fundamentalmente en calidad, ¿eh? sí, no, ya, pero digamos, por ejemplo, antes la Esto, los debates relación entre... parlamentarios dan vergüenza. Mucha, 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 ¿no? Por ejemplo, la relación de cada 80 mil, 100 mil personas es un congresista, más o menos. Es como si fueras a los que nos están viendo ahora, es como un salón, una universidad donde tienes un delegado, más o menos puede atender, pero si eso se duplica o se triplica, es casi imposible en algún sentido, ¿no? Así fue hasta el año 92. Teníamos 180 diputados y tenemos 60 senadores. ¿Cuál fue la razón para convertir en unicameral y reducir el número? Las razones fueron: se gasta mucho, discuten de más, Demoran las demoran las leyes. leyes, eso, eficiencia. Ninguno de esos tres ha sido superado por el Parlamento unicameral. O sea, las razones que se esgrimieron, no, 20 años después, 2 décadas después, se puede demostrar que no fueron no solamente suficientes, sino que no atendieron a estos argumentos que por lo demás son deleznables. O sea, que No, no hay otro sector. además compara este sistema unicameral, ¿no? Recuerda a los senadores que teníamos Claro, y claro. ahí dices, oigan, regresen por favor. ¿Dónde ¿Qué te está quita? un Roberto Ramírez del Villar, ¿no? Claro, no, en general, ¿Dónde todos los está un partidos, ¿no? No Valle-Riestra? todos los partidos, ¿no? Casi todos los partidos. Pero Todos yo los sí partidos tenían creo, senadores extraordinarios, ¿eh? sí, ciertamente, ¿no? Tiene que ver también con un sistema partidista también más organizado, ¿no? Sí, Hay una sí. serie de factores, ¿cierto? Pero yo sí creo que es necesario el Senado. Ahora, lo que pasa con el fujimorismo, que es su criatura, es la Constitución del 93 en general, no quiere que se toque, ¿no? Pero yo creo que en el fondo ellos también podrían pensar de que este es un mejor diseño. No, pero Perú se, Perú puedes hacer se. reformas parciales sin ningún Pero por problema, ¿no? supuesto, y en este Dos caso, ¿no? legislaturas consecutivas, ya Y en estás. este caso, además, yo creo que eso de defender o criticar a rajatabla la Constitución del 93, que son categorías absolutas, ¿no? Digamos, como eliminarla completamente o no tocarla ni un Claro. pelo, son pues extremos que nos llevan al entrampamiento, ¿no? Uno de ellos es, evidentemente, el Senado, ¿no? Son los que se oponen. Tú sabes que al oponerse una bancada numerosa hace inviable cualquier tipo de reforma, ¿no? Lamentablemente, en Con lo este caso. cual, tu visión sobre este tema es pesimista. ¿Tú no crees que haya ningún tipo de reforma política sustantiva si es que estas suponen pues, que las iniciativas surjan del actual Congreso o Parlamento? Mira, en general eso es cierto, pero acuérdate que, por ejemplo, la ley de partidos que se promulga en el año 2003 era en su momento sumamente riguroso y fue aprobado.
nadie podía pensar. ¿Por qué? Porque hay un buen trabajo en el Parlamento y dos, la opinión pública también presiona, ¿no? Líder de opinión, en general, corriente. Pero en este caso hay otro tema que tú tocaste al principio, ¿no? La apatía, la displicencia, el poco interés de la gente en la cosa política, ¿no? Entonces, eso hace que cada elección, votas por este porque te lo han referido, votas por fulanito porque, no sé, le debutó su afiche, ¿no? Porque así vota la gente al final, ¿no? Este te parece el menos malo y terminas votando por cualquier cosa, ¿no? En algunos casos. No por cualquiera, sino por cualquier cosa, ¿eh? Para hablar claro. Pero, sí, ese es un tema, Pedro, ciertamente complejo, ¿no? No hay soluciones mágicas, ni mucho menos. Yo creo que hay que seguir insistiendo en acuerdos políticos, en llamar la atención, en por lo menos tratar de incidir o invocar a figuras serias que hay, creo, en todos los partidos, ¿no? O sea, no son muchas, pero son. Y muchas veces esas figuras son las que tienen capacidad de liderazgo, ¿no? Para porque seguir ahondando en este... Porque el mediocre difícilmente es, pues, el líder, ¿no? Es el montón, ciertamente. Pero ahí está, pues. Sí, ¿ah? Sí, es cierto. Ahora, para seguir ahondando en este depresivo tema, ¿no? Y para que Oscar termine de cortarse la vena, volvamos al tema inicial. Los candidatos del 2016, Alan García, Alejandro Toledo y Keiko Fujimori. Qué triste, ¿no? Qué triste panorama. Nadine, que está ahí, ¿no? Es un interrogante, puede ser, ¿no? Cambian la ley, ¿no? Se surren eso, no sé. Y siempre aparece por ahí alguien desde algún sector extraño. No, y algunos líderes que tienen capacidad de negociación, o sea, desde Lourdes Flores pasando por Castañeda, yo creo que ellos no van a abstenerse de participar, ¿no? ¿Cómo van a participar? Aún no lo sabemos, ¿no? El mismo PPK, ¿no? No hace lo que está haciendo últimamente por gusto, o sea, acá no existe filantropía, ¿no? Pero entonces, de repente, pues, ¿cómo se llama ese fenómeno? Política senil. ¿Ah? Sí, puede ser. Algún síndrome, puede. No sé, es una cosa médica, Que guste la política mientras más uno envejece. Ninguna opción, pues, no, para el 2016. Pienso yo, ¿no? Ahora, uno se puede equivocar acá todo el tiempo. ¿Qué dices, Oscar? Goyo Santos. Mira, es bien difícil en este caso, por ejemplo, no existe hasta ahora, no ha existido, no digo que no existirá, una figura regional que luego se catapulta a nivel nacional, de regional a nacional. El último ha sido Yude Simón. Antes Federico Salas, no lo olvides. Sí, pero lo que me refiero es que no digo que no van a ser candidatos, digo que puedan tener éxito lo suficiente, o por lo menos competir con posibilidades altas. Claro, lo que pasa es que siempre, por alguna razón, el gobierno los llama o pasan por el Congreso pensando que ese es un escalafón que tienen que dar, ¿no? Y se queman. No, ¿sabes lo que...? Se queman, horrible. Otro tema es el tema de identidades. ¿Qué quiero decir? Santos puede tener mucho apoyo en Cajamarca, pero el resto de provincias lo creerán cajamarquino. Sí, pues. Y entonces ese es un límite. Sí. Como a Yude Simón lo ubicaban como un candidato, pues, lambayecano, ¿no? Que conoce bien su región, pero el resto no. Ese es un problema. Ese es su digamos, punto de apoyo y puede ser su freno también. Con lo cual volvemos otra vez a los nombres iniciales, ¿no? Cierto. Ahora, estamos todavía al 2016, sí, falta, ¿no? Olvídate, faltan años luz. Así en el Perú, esos son años luz. Así es. Y como ya sabemos, pasa cualquier cosa, ¿no? Gana un desconocido como Fujimori, gana un impredecible como Ollantumala. Toledo mismo, ¿no? Pues sí, pero Toledo más o menos como que hizo su mérito, su marcha de los cuatro suyos. O sea, sí hizo política para eso, sí. Y ya, había un recorrido, una trayectoria. Alan García. Ese sí, The Walking Dead, un zombie que de pronto, ¡pum!, cobró vida. Porque nadie en este planeta, ¿no?, podía decir Alan García presidente jamás. Y mírenlo,
Ahora se vocea que podría ser de esta terna el que más opciones tiene. Increíble. Además, porque él es un buen candidato en el sentido, tiene mucha experiencia. Es un animal político de esos, Es tipos que no un animal. Es un animal. existan. ¿No? Sí. No, pero es pues un buen candidato en el sentido que conoce, sabe, tiene experiencia. Ahora mismo en todas las entrevistas, ¿no? Trate de colocar candidatos por todos lados, No, y ¿no? dice Para lo él que dice. siempre dice años antes de las elecciones, yo no voy a No, participar. bueno, eso ya es. Bueno, en Es general un los clásico, políticos sí, son. es un Esa clásico. es una frase para justamente los candidatos presidenciales. Claro, además, para que no se fijen en él y él entra al final, que esa es la otra. No, pero Entonces, nadie crea además, institución. no, además siempre dice y alaba, digamos, a muchos otros candidatos para que aparezcan, ¿no? Finalmente la dispersión Lo lo favorece. favorece, ¿no? Ahora, tienes un Alan García que es de derechas, ¿no? Un Centro derecha. Alejandro Toledo, centro derecha, ¿no? O para acá, para acá. Y Keiko Fujimori, que es ya, pues, ¿cómo calificar a ese movimiento? Ya la derecha extrema, ¿no? O algo así. Pero yo creo que, como todos, La caverna. experiencia tiene lecciones de la última campaña, se van a correr al centro, ¿no? Vamos a ver cómo lo hace. El fujimorismo está trabajando mucho, ¿no? Hay también diferencias a su interior. Si ¿Cómo Nadine se...? entra a tallar, ¿tendría opción? Bueno, vamos a ver cómo termina el Depende, depende, gobierno. exactamente. Es que ese es el tema. Hoy no se nota el impacto y el efecto que puede tener en relación al gobierno. Pero si el gobierno cae mucho, todo lo relacionado con el gobierno es afectado. Entonces, muy Definitivamente. difícil que el gobierno, imagínate, está muy bajo y ella esté, digamos, con un nivel de apoyo muy alto, ¿no? A ella obviamente le interesa que el gobierno le vaya bien, a todos en general, pero a ella de manera particular. Ahora, ella es joven, ¿no? Ella Sí, sabe, claro, podría ella esperar puede al ser, 2021 además, tranquilamente. sabe que en esta se agarran entre, quizá la última vez en alguno de ellos, ¿no? Entonces, ya para adelante, más reconociéndose ella como una persona carismática, que sabe manejarse y que está aprendiendo mucho, ¿no? De esta Dos manera. preguntas finales, Fernando, porque ya tenemos que terminar la entrevista. ¿Hay espacio para una cara nueva o una cara no tan nueva, pero que pudiese sorprender o ganarle a uno de estos tres? Siempre en nuestro Siempre. país desde hace 2 décadas hay espacio para una cara nueva. Ahora, no necesariamente una cara nueva va a ganar. Finalmente, mira tú, Alan García es la mejor demostración, ¿no? O No, sea, no pensaba tenerte alguien cara. tipo perfil Beatriz Merino, ¿no? No sé si Beatriz Merino, vamos a ver qué pasa en adelante. No digo lo Nano Guerra falado. García. Hay que ver qué pasa en el país. Realmente, por ejemplo, casos como esos. Podemos hacer una lista, es bien difícil Sí, pues. decir entre ellos y medio No, porque no, está en sí. relación a una serie de variables, ¿no? Muchas veces tú dices de ninguna manera y mira, el mismo Humala, acuérdate que después del 2006 y durante meses y años en realidad, tuvo un nivel de preferencia muy bajo. Él empieza a ascender en el verano del Claro, al 2011, final ¿no? de la campaña, sí. Al final de la campaña, ¿no? Pregunta final. ¿Te encanta leer poder? No, porque no me lo ¡Uy! ¡Oh! ¿Cómo regalan. hacen eso? Escucha, David Rivera, David, escucha. pues lo llamo y no No contesta, no contesta, contesta. eso me pasa a mí. Eso me pasa con este último número. Hasta ahora lo estoy esperando. ¿Ah? ¿A ti te han dado poder Oscar, no? Cuando el último ¿Poder domingo para qué? se agotaba. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu No, presencia. gracias a ti, Pedro. Ya, y dices que anda a Venezuela mañana, Sí. ¿no?